olviden suscribirse, comentar, dar like y vean, hoy tenemos un nuevo bebé aquí en el canal, sí. Espero poder grabar bien y, o sea, disculpen si se mueve mucho la cámara, pero estoy grabando desde mi celular, así que, pues, espero que salga bien esto. Porque, pues sí, hoy tocó grabar desde el celular, la cámara no tiene carga. Pero bueno, continuando, este bebecito, como verán, es un changuito, es un mono, como muchos lo conocen. Yo le voy a decir changuito porque para mí es un changuito o una changuita. Yo lo veo con cara de niña, así que para mí va a ser una niña, aunque está vestido de niño, porque yo fue así que lo encontré. Les cuento rapidito que este es un bebé rescatado. Este bebé yo no lo ordené por internet ni nada por el estilo. Este bebé yo lo encontré, ahora sí que en el tianguis. Fue de puro milagro, era una persona que, como un coleccionista, porque tenía muchas cosas antiguas y muchas cosas, muñecos muy raros y como muy diferentes. Y este lo tenía en una jaula. Y así como que, oh my gosh, qué bonito. Y una señora preguntó por la jaula y yo pregunté por él. Y dijo ya, le dijo, ¿cuánto cuesta la jaula? Y ya dijo la señora, no, pues la jaula y el muñeco o la pura jaula. Y ella, no, el pura jaula. Y yo así como que me adelanto y le digo, ¿y el muñeco cuánto? Bueno, resulta que me lo dieron en $30. Que se me hizo un súper, súper precio porque yo andaba que quería un mono, un changuito, desde hace mucho. Desde que compré a Blue, yo originalmente quería un changuito. Pero después, bueno, quería un cerdito de verdad y quería un muñeco changuito. Pero cuando vi a Blue, me enamoré de Blue y pues ya saben el resto de la historia. Entonces, pero seguía con ganas de un monito. Entonces, vean, encontré este pequeñito. Y les digo, este me costó $30. Sí tiene algunos detalles, pero no importa. Yo, la verdad, no me molesta porque, la verdad, lo voy a querer igual. Ahora sí que es ahora mío. Es mi nuevo bebé. Y pues estoy muy contenta de tenerlo. Sí tiene un detalle. Aquí en su boquita tiene una manchita oscura, como podrán ver. Pero igual, poniéndole su chupón, pues ni se le va a ver. Para fotos y así. Y pues aunque se le vea, la verdad no importa. Para mí voy a imaginar como que es un lunar. Si no se lo puedo arreglar, pues imagínense que es un lunar. Así que si lo siguen viendo así, es porque no pude. Y bueno, vean sus manitas. Oh my gosh, vean sus uñas. Tiene sus manitas así. Vean, tiene muchas arruguitas. Super cute. Este bebecito es un bebé de Ashton Drake. Viene siendo, sí, un changuito de Ashton Drake, un Ashton Drake Monkey, que tiene un valor como alrededor de $150. Como les digo, ya lo dije, pero les repito, a mí me costó 30 porque lo encontré de segundo uso. Pero en realidad, este monito tiene un valor de $150, obviamente nuevo, es lo que andan. So, él es como si fuera un bebé reborn, pero realmente no lo es. Es un bebé de realista, más bien. Pero pues, la verdad, tiene el cuerpecito igual que Leilani y que Blue. Así que, pues, yo estoy muy contenta de tenerlo. Y vean, tiene, como les digo, como Leilani y Blue, porque tiene sus bracitos de tela. Tres cuartos, así como en tres cuartos. Aquí estaba, me estaba sintiendo, y creo que también aquí. Llega hasta aquí y luego ya es tela. ¡Vean sus pies! Me encanta, estoy súper fascinada con él. Y vean todos sus detalles, todas sus arrugas. Ay, sí, me lastimé la mano, ya me vieron ahí. Me corté. Pero vean sus deditos. Me encanta. Está súper lindo. Y bueno, otro detalle que tiene es esto. Su bracito, como podrán ver, está perfectamente de acá. No hay ningún problema. Lo tiene todo bien. Pero de este lado, como que se les iba a zafar de aquí, entonces vean, tiene como, no sé, como que le pegaron o le cosieron algo, tiene ahí. Pero bueno, la verdad eso no me molesta mucho. De acá ni se le nota, y aparte pues poniéndoles una camisita así de manga larga, pues ya ni se le va a ver, así que pues no importa. So, sí, realmente sus detalles es eso, y esta manchita que espero que, o si alguien sabe cómo se la puedo quitar, pues díganme, a lo mejor podemos, la verdad no sé. No sé si es mancha o si es por dentro o qué, la verdad no tengo idea. Y les comentaba que bueno, viene vestido de niño, pero para mí es una niña. Yo la voy a tener como una niña, porque yo realmente, todas las que vi en internet eran niñas, y se me hacían tan bonitas vestidas con sus chonguitos y vestidas con sus trajecitos rosas. Entonces, bueno, yo la voy a vestir de niña. Va a ser una niña para mí, y pues estoy muy bonita. Y vean su cabellito, su pelito, todo su fur es pegado.
Pero si lo alcanzan a ver, no se le ve el, o sea, donde esté pegado. O sea, no se le ve el resistor, nada. O sea, está bien, o sea, está perfectamente bien hecho. Pero si está pegado, no es injertado como el de Leilani. En su cabecita igual. Ya. Es pegado, no es injertado, pero se le ve bonito. Con sus orejitas. Oh my gosh, I love it. Y bueno, pues le voy a quitar la ropita para verle el cuerpecito. Y espero que no tenga más daños, porque la verdad es que, les digo, no lo he visto. Acabo de llegar a casa. Y pues vamos a ver qué tal tiene su cuerpecito. Ok, ahí está. Y bueno, y como les digo, disculpen que estoy, ahora sí que cortando, no estoy grabando ni cuando le quite la ropa ni nada de eso, porque les digo, estoy desde mi celular, así que bueno, ni modo. Pero bueno, estaba midiendo, estaba poniendo, le puse aquí una medida y como verán, mide 20 pulgadas, o está bastante largo, está del tamaño de un bebé grandecito, porque un bebé normal les quería como unos, que 19 más o menos, como la Ilani. Él es como de 0 a 3 meses por lo que veo de ropa, porque su camisita que traía decía 0 a 3 y su pantaloncito dice 3 meses y traía este pañal que no se ve de recién nacido, lo veo grande, pero sí le quedaba un poquito flojo, pero sí, como verán, él es completamente de tela de las piernas, del cuerpo, de aquí de, hasta de los brazos, todas las extremidades nada más son de vinilo y su cabecita. Y está ya, ven, aquí lo tengo sentadito. Me gusta porque se puede sentar. Pesa 2 libras, un poquito más de 2 libras. Me imagino que con la ropa va a pesar un poquito más todavía. Pero sí, pesa 2 libras y 11. Sí, sí, 2 libras y algo, casi las 3 libras. Libras. Y aparte, les digo, está larguito, está del tamaño de un bebé. Está perfecto, está perfecto. Para hacerle el hermanito de Leilani y de Blue. Van a ser la familia perfecta. Todos mis bebés bien raritos. Pero pues es que a mí sí me gustan, es un gusto mío, podría tener más bebés, pero yo quiero, pues yo quería un changuito y pues qué padre que ya se me hizo, estoy súper contenta. Y bueno, pues como les digo, va a ser niña, así que pues la voy a vestir. Aquí tengo ya lista, vean, ahí está mi cámara que se murió, e inclusive intenté con ese motor. Tengo aquí un pañal de recién nacido, voy a intentar a ver si le queda ese. O si no, pues igual le ponemos este que es más grande. No sé de qué tamaño sea, pero es mucho más grande. So voy a intentar ponerle este, a ver si ya quedan los de Leilani y los de Blue. Y le voy a poner este trajecito, vean que es de changuitos. Así que bueno, voy a hacer eso y regreso. Y bueno, quería mostrarles antes de ponerle su ropita que el pañal le queda a la perfección. Este pañal, como verán, es de newborn. Entonces sí, este de hecho, les digo, le quedaba grande. Yo lo sentí que le quedaba grande y ese está perfecto. Entonces bueno, pues sí, le quedó perfectamente. Así que pues sí, ahora vamos a vestirla. Nada más quería que vieran qué tamaño usa. ¡Vean eso! ¡Se ve preciosa! ¡Oh my gosh! Estoy enamorada. Sí, definitivamente es una niña. Yo les digo, yo desde que la vi, yo le di cara de niña. ¡Vean esa carita! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Más que nada la acosté para que vieran que el tamaño le queda a la perfección esta ropa. Esta ropa es un trajecito que yo originalmente le había comprado a mi muñeca Ripon Leilani. Y es de 0 a 3 meses. Entonces ahora ya sé que a ella le queda el 0 a 3 meses. Eso es lo mismo porque vean, trae changuitos también. Está perfecto para ella. Sí, es una changuita. Y vean, le puse un moñito. Entonces sí, la verdad estoy súper, súper, súper fascinada. Me encanta que es como posible. Se puede sentar. Vean. Ahí está. Me encanta que se puede sentar. Vamos a mover su bracito. Ahí está. Se puede sentar. La puedo, o sea, poner en diferentes posiciones. Es lo que me super encantó de ella. Pero sí, espero que les haya gustado. No sé cómo le voy a poner. La verdad, no tengo idea cómo le voy a poner a esta pequeñita. Pero estoy súper contenta de tenerla. Y como les digo, ella no es una bebé reborn. Ella más bien es una bebé realista. Pero es muy parecida a Norlupan. Yo la verdad a esta no le encuentro diferencia alguna con, por ejemplo, Blue. Inclusive pues Leilani, porque Leilani es una Reborn. Blue también es un Reborn. Ellos son hechos por artistas. Esta está hecha también por un artista, pero como bebé realista. Entonces, bueno, pues está súper linda. I love her. She's so cute. Sí. Pero bueno, no sé cómo lo voy a poner. Insisto, déjenme saber en los comentarios qué piensan. ¿Cómo lo ponemos? Estoy pensando, a lo mejor les dejo en el primer comentario opción de 2 nombres y pues ya de ahí
entre todos podemos decidir. O si me decido yo sola por un hombre, pues igual les dejaré saber. No sé, oh, déjenme ideas. No tengo idea cómo le voy a poner. Pero, no sé, está bonita. Bien bonita. Bye, mis hermosos.